Días, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Sandra Milena Rojas Muñoz. A partir del día de hoy les voy a estar compartiendo con ustedes la materia de matemáticas para el curso 704. El día de hoy, chicos, me van a disculpar, ¿sí? Pero es una clasecita un poco larga, pero ya las otras clasecitas de los días martes, porque la idea es que nos vamos a encontrar todos los martes, ¿vale, chicos? Por favor, para que lo tengan presente. Nos vamos a encontrar todos los martes en este mismo horario para hacer nuestra tutoría virtual o nuestra clase. Entonces, el día de hoy quiero que me tengan un poquito más de paciencia, ¿sí? De pronto se me van a cansar un poquito, pero porfa, quiero que me ayuden porque necesito hacer dos clases hoy, la de una inducción y la clasecita de algo de acerca de números enteros. Vamos a ver una parte y la otra parte la vamos a ver en la siguiente semana, ¿vale? Entonces, chicos, mucha paciencia nuevamente. Bienvenidos, un gusto saludarlos, qué rico saber de ustedes. Les quiero pedir el favor así, muy juiciositos, todos con el micrófono cerradito y únicamente lo vamos a habilitar cuando vayamos a intervenir, ¿vale? Recuerden, si quieren de pronto comunicar algo en el momento que quieran, en el chat pueden hacerlo, así como ahorita hace un momentito lo hizo Angie Lorena. Entonces, súper chévere que nos puedan compartir sus pensamientos, preguntas, dudas, inquietudes, observaciones. Lo que ustedes consideren, ¿vale? Ok, bueno, listo, chicos, entonces para que lo tengan presente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la idea es: el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de la clase de matemáticas, ¿sí? Que son las 2 horitas que van a ver conmigo. Discúlpenme, ustedes van a ver es 4, ¿cierto? 704, discúlpenme, estaba confundida con 703. Ok, ok, chicos, sí, son 4 con ustedes, vale, pero acuérdense que. Cuando estamos ahorita en la virtualidad, van a ser los espacios para la tutoría los martes en este horario, ¿vale? Bien, chicos, entonces quiero que me presten mucha atención. En cuanto al contenido, en cuanto a nuestra inducción, entonces vamos a ver, les quiero dar una bienvenida, mirar qué asistentes hay, qué participantes en nuestra reunión, la presentación del aula virtual, la metodología. Los contenidos de la evaluación y acuerdos de clase, el formato de datos de los estudiantes, ya vamos a hablar de todo eso, solamente esto es como el contenido, ¿vale? En cuanto al monitor de clase, en un ratico lo vamos a hacer la tarea, y varios, pronto si quieren que hablemos de algún caso específico particular, pues estoy muy, muy al pendiente para que podamos también hacer eso, ¿vale? ¿Les parece? Ok, chicos, bueno. Vamos entonces a mirar. Los objetivos, entonces conocer a los estudiantes y socializar con ellos, dar a conocer el aula virtual de aprendizaje, hacer uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta tecnológica, concertar, comprender y aprobar la metodología de evaluación, vamos a establecer algunos acuerdos de clase, vamos a diligenciar un formatico con unos datos y vamos a realizar la elección del monitor de la clase, eso lo vamos a hacer al finalizar, ¿vale? Y vamos a socializar algunos aspectos que ustedes deseen que podamos hablar, ¿sí? En un ratito. Bien, chicos, bueno, quisiera que cada uno de ustedes pensara, se preguntara qué expectativas tienen del curso, ¿sí? Más adelante, si quieren, nos las comparte. La bienvenida, chicos. Quiero compartirles dos frases célebres. Las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. Es de Anglin. También les quiero compartir otra frase de Galileo Galilei. No podemos enseñar nada a nadie, tan solo podemos ayudar a que descubran por sí mismos. Entonces, chicos, ya descargué la lista de asistentes. Les recuerdo que la asistencia a estas reuniones, pues, tiene una nota. Yo valoro el esfuerzo que ustedes hacen y la participación también. Permítanme un segundito que Laura Natalie me está levantando la manito. Laura, adelante, por favor. Una pregunta, ¿somos la profesora nueva? Sí, Laura, sí, mucho gusto. Mi ¿Y nombre luego es nuestro Sandra. profesor no era Néstor Vargas? Discúlpame. ¿Luego nuestro profesor no era Néstor Vargas? Sí, el profesor era el profesor Néstor, pero pues él ya, La digamos directora que nos explicó la clase pasada. él se fue de la institución, entonces pues yo estoy ya reemplazándolo y la idea es que continuemos viendo la materia el resto del año, Laura. Bueno. Ah, ok, perfecto, gracias. Con gusto, no, con gusto cualquier pregunta, estoy muy atenta, ¿vale? No hay ningún problema, cualquier pregunta que tengan, pues estoy atenta, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Bueno, continuamos, chicos, entonces.
Bien, vamos a mirar acá, bien chicos, trabajo algo que se llama un aula virtual. Los trabajos, las guías, las notas, los videos, todo se encuentra en un aula virtual, ¿sí? Ya les voy a compartir tranquilitos. Antes de entrar al aula, hay un video tutorial, ¿sí? Así como cuando ustedes de pronto quisieron en algún momento inscribirse en Facebook o en WhatsApp y no sabían de pronto, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Entraron a YouTube y miraron un tutorial, ¿verdad? Son videos cortos que nos indican cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo poder realizarlas en menor tiempo posible. Entonces, ya les voy a compartir, chicos, en el chat. Permítanme un segundito acá en el chat. Les voy a compartir el video tutorial. También se los voy a compartir con el monitor de curso, ¿sí? Una vez tengamos definida esa personita, el video tutorial del aula virtual. Entonces, permítanme un segundito, ya está en el chat. Adelante, Mariana, cuéntame, ¿sí? Profe, lo que pasa es que a mí no me sirve el chat, no lo puedo aprender. Entonces, para saber si me puede decir cómo poderlo buscar. Claro que sí, no te preocupes, ponme cuidado, Mariana. ¿Qué pasa? Recordemos, chicos, que la idea es ingresar con el correo institucional, ¿sí? Si no puedes ingresar, bueno, tú ingresas entonces. Profe, ¿y es donde vamos a enviar los trabajos? Sí, ahí es donde lo van a enviar. Ya les voy a explicar, ¿vale? Sí, esto es pasito a pasito, ¿vale? Entonces, primero que es, chicos, ver el video tutorial. Como hay personas que están como invitados, recuerden que cuando uno está con invitado, no puede tener acceso al chat. Debes entrar con tu correo institucional para poder hacerlo, pero no te afanes. ¿Cuál es la intención aquí? La intención es que vamos a elegir en un ratito un representante, un monitor o monitora de la clase de matemáticas para pedirle favor si esa personita nos puede ayudar conformando un grupito en WhatsApp o en Messenger, no sé, nos puede ayudar y pidiendo de pronto la ayuda de alguien, si de pronto esa personita se le dificulta. Dime. Profe, a mí me habían dicho que yo era el monitor y en WhatsApp tenemos un grupo de padres donde mandan los links o mandan los niños que faltan por tareas. Ay, Haider, entonces súper, entonces es Haider. Chicos, ¿les parece si dejamos a Haider? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? No. Profe, pues Haider ya es el, ¿cómo se llama? El director de emprendimiento. Director de grupo. Sí. ¿Les gustaría entonces que nombráramos otra persona para que le ayudara a Haider? No. Profe, yo creo que Haider, yo creo que él puede. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, dale. Entonces voy a preguntar entonces de otra manera para que resumamos. ¿Alguien no está de acuerdo con Haider? No. Wilmer, ¿no estás de acuerdo? No, profe, yo no dije nada. ¿No? Ok, dale, Wilmer. Es que como tienes el micrófono abierto, pensé que eras tú. Discúlpame. Entonces vamos profe, a... Profe, es Laura Natalí. Laura, vale. Gracias, chicos. Es que tengo en la parte de abajo, tengo la galería de diapositivas, entonces eso me quita la visibilidad de quién habla. Listo. Laura. Entonces, ¿alguien más no está de acuerdo aparte de Laura? Listo, entonces queda Haider. Haider, volvamos contigo. ¿Cómo estás, Haider? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, sí, señora. Haider, ¿nos puedes hacer un favor? Bueno, ¿nos puedes recordar tu número de celular donde te podamos contactar para ver si nos agregas y podamos estar en contacto contigo, por favor? Sí, señora. ¿Nos colaboras, porfis? 310. Sí. 773. 773, sí. 4085. 6085, ¿sí? Ok, dale, Haider. Dime. Mi papá, y el mío, es que como a veces mi celular no funciona bien, el mío sí. Es 310. Ah, bueno, entonces el tuyo, 310.
5691. 5691. 528. 528. Listo, entonces ahí te podemos contactar. ¿Sí, Heider? Sí, señora. Listo, Heider. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, vamos a recordar nuevamente, qué pena contigo, Heider. ¿Nos recuerdas el número del celular para que las personas que de pronto no hagan parte del grupo, entonces, si tú nos puedes colaborar? ¿Cuál es el número? 310-5691-528. Listo, Heider. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias a ti, muy gentil. Listo, Heider. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apenas termine esta tutoría, yo voy a llamarte, ¿sí? ¿La idea cuál es, Heider? Que vamos a estar en contacto tú y yo específicamente porque, pues, digamos que dar mi teléfono a 200, 300 estudiantes, pues, se me tornaría un poquito tedioso, no tendría tiempo y de pronto no les puedo contestar siempre. Entonces, la idea es que vamos a tener una comunicación con Heider. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, se la hace saber a Heider y Heider me la hace saber y yo igual la estoy contestando, la estoy respondiendo. ¿Listo, chicos? También en un ratico, no se preocupen, para aquellas personas que ingresaron con un correo como invitados y que no pueden tener acceso al chat, en un ratito le voy a estar compartiendo a Heider lo que acabo de compartir en el chat, que es el video tutorial de Laura para que tú puedas, ¿qué? Ingresar, registrarte y matricularte. ¿Listo? Ingresar, nuevamente, repito, ingresar al aula virtual, registrarte y matricularte en el curso, ¿vale? Para que lo tengas presente. Sí, Juan Esteban, sí, señor, dime. No, no soy Juan Esteban. Bueno, entonces, no me aparece. ¿Eso me está hablando? Es que está levantando la manito, Juan Esteban Rondón, está levantando la manito, entonces por eso te doy la palabra. Profe, que si en vez de hacer lo que dijiste, ¿por qué no compartes pantalla para que todos podamos ver el video? Es que el video dura 11 minutos y tengo que presentar la inducción y tengo que presentar la clase, Juan Esteban. Entonces me demoró, o sea, es tiempito que necesito para la otra actividad, ¿sí me hago entender? Ah, bueno, profe. Vale, entonces, ¿cuál es la invitación, Juan Esteban? Que todos puedan ver el videito en casa, ¿sí? Tranquilitos, si lo quieren devolver, si lo quieren pausar, ¿sí me hago entender? Si lo quieren ir haciendo y van ingresando paso a paso, ¿sí me comprenden? O sea, no es ver el video a la carrera, no, es verlo con tiempo, si quieres ir haciendo de una vez el ejercicio, lo vas haciendo, ¿sí me explico, chicos? Es esa como la invitación. Wilmer, cuéntame. Wilmer, que estás levantando la mano. ¿Cómo quería activar? Ah, okay. Bueno, pues si me estoy registrando y me pide crear una nueva cuenta e iniciar sesión como invitado. Por eso te digo, Wilmer, ¿qué es lo primero que dije que tenían que hacer? ¿Ver el qué? Video. El video. ¿Sí me comprendes? Entonces, ¿cuál es la invitación, Wilmer? Vas a ver el videíto, dura 11 minutos. Después de que mires el videíto, Wilmer, vas a ingresar al aula. Entonces, cuando tú ingreses al aula, ya vas a saber qué debes colocar en cada parte, ¿vale? Entonces, para que me ayudes, ¿de acuerdo? O sea, profe, ¿que tengo que poner exactamente lo que está? Sí, ahí en el tutorial te dice el paso a paso, Wilmer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el videito, ¿vale? Entonces, porfa, me ayudas. En profe, un ratito lo mires. No, un ratito él lo me dice que inicia a crear una cuenta nueva. Sí, debes crear una cuenta nueva, Wilmer, entonces por eso te digo, ¿qué es lo primero que debes hacer? Primero vamos a hacer la clase hoy, ¿sí? Es que la clase está un poquito larguita hoy. Entonces, vemos la clase y una vez termine la clase, entonces, muy juicioso, porque esa es la buena disposición, qué rico y te felicito. Entonces, una vez termine la clase, vas a ver el video y te vas a registrar, ¿de acuerdo? Pero súper, me encanta ese interés y esa actitud que tienes, ¿bueno? Bueno, profe, ¿y el nombre de usuario que tengo ahorita con mi cuenta? El que tú quieras, ahí tú vas a colocar el correíto que tú quieras, no importa si es el institucional o el personal, sí, ahí no vas a tener ningún problema, ¿vale? Y la clave, ahí te van a decir qué caracteres debes tener, debe tener una letra mayúscula, debe tener un carácter especial, ahí te van enseñando bien, paso a paso, para que no te vayas a confundir y lo hagas perfectamente bien, ¿listo, Wilmer? Vale, profe. Vale, listo, Wilmer, pero te felicito. Qué buen interés, y así debe ser siempre, pero entonces me tienes un poquito de paciencia. Terminamos la clase e inmediatamente ves el video tutorial y ingresas al aula, ¿vale? Para que todo te salga muy bien. Muchas gracias, Wilmer. Vale. Está Eileen, Carolina, perdón, Molina. Sí, profe. Molina,
Cruz Molina, ¿cómo estás? Bien, profe. Adelante, claro que sí, tienes una pregunta. Profe, es que quería saber dónde se encuentra el video. Nuevamente te digo, como tú tienes un correíto de invitado, no puedes ver el chat, pero entonces no te preocupes, una vez termine la clase, te lo comparto por medio de Haider, ¿listo? Te comparto el video tutorial, te comparto el link o la URL del aula y te voy a compartir un formatico que la idea es llenar con los datos de los niños, de las niñas, ¿vale? Sí, señora. Gracias, Eily, muy amable. Dylan, cuéntame. Bueno, profe. Dale, Dylan, sí, señor. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Profe, es que se me está cortando el internet, entonces, ¿para qué servía el aula virtual? Por favor. Ah, vale, claro que sí, con mucho gusto. Mira, Dylan, entonces vamos a manejar un aula virtual. En el aula virtual, ya ahorita te la muestro, esta es una presentación, pero apenas termine mi presentación, Dylan y todos los niños, voy a compartirles pantalla con el aula virtual. En el aula virtual vamos a encontrar todo, Dylan. Vamos a encontrar el programa de grado séptimo, vamos a encontrar la guía de trabajo, vamos a encontrar más adelante las notas, vamos a encontrar unos videos. Si me hago entender, todo el material, todo lo que tenga que ver con el área de matemáticas, ahí lo vamos a encontrar. Entonces, en un ratico te voy a mostrar directamente el aula. ¿Listo, Dylan? Entonces me haces una pausita a la pregunta y ya en un momentico te estaré mostrando. ¿Bueno? Bueno, profe. Dylan, muchas gracias. Bien, chicos, permítanme. Profe, ¿y dónde dice qué nombre usuario pongo el, ponemos el de nosotros, cierto? Miren, chicos, nuevamente les comento. Lo primero que deben hacer, ahorita no, por favor. Ahorita no porque necesito que me presten atención en la clase. Una vez terminen la clase, vuelvo y les repito, ¿qué es lo primero que deben hacer? Mirar el video. En el video te dice qué debes hacer paso a paso. Después de que mires el video, ingresas al aula virtual. Y si tienes alguna pregunta, me contactas. Pero ahorita no, porque estamos en la clase. ¿Vale, chicos? Y lo primero que hay que hacer es ver el video. En el video está parte por parte, cómo ingresas. ¿Vale? Entonces, porfa, chicos, un poquito de paciencia. Terminamos la clase e ingresan a ver el video y después al aula. ¿Vale? Entonces me hacen una pausita. ¿Listo, chicos? Porfa. ¿Bueno? Bueno. Entonces, les venía diciendo. Van a ver el video. Después de ver el video, ingresan al aula. Antes no, ahorita no, chicos, porque es que estamos en clase. Sí, por favor, ahorita no. Yo sé que súper el interés, eso me encanta. Muy, muy bien. Pero entonces, ténganme un poquito de paciencia. Y apenas termine la clase, lo hacen, ¿vale? Bueno, entonces, continuamos. Ya lo vamos a hacer. En el aula van a encontrar todo lo que tiene que ver con la clase. Ya se los voy a mostrar en el aula, porque acá está en una imagen. Ya se los muestro. Ahora, ¿qué les voy a compartir también, chicos? Por medio de, ¿qué les voy a compartir? Por medio de el chat. Pero tranquilos, alguien dirá, profe, pero no tengo el chat. No, entonces ahorita los que no tienen el chat, no se afanen, que les voy a compartir por medio de Haider también todo el material que se está compartiendo por aquí. Entonces, ¿qué necesito, chicos? Saber un poquito más acerca de ustedes. Hasta el momento solamente conozco sus correos institucionales, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Que por favor, cuando termine la clase, ya no, porfa, cuando termine la clase, puedan diligenciar el formato, el formulario con los datos del estudiante, ¿sí? Cuando termine la clase, ¿sí? Ahorita no, porfa, para que estén bien concentraditos, ¿vale? Entonces, ese formatico que tienen, ese formatico nos está pidiendo algunos daticos, como por ejemplo, nos piden, primero, identificar a qué curso pertenecen, entonces tú haces clic, ¿sí? Después nos están pidiendo los nombres y apellidos, la edad, el correo institucional, el correo personal, nos están pidiendo sus números telefónicos, el nombre y apellido de su acudiente, el número telefónico de su acudiente y el correo del acudiente y ponemos enviar, ¿sí? Eso no se demora sino unos 5 minuticos, pero después de que termine la clase, ahorita no, ¿vale? Ahorita no, por favor. Bien, el monitor ya lo tenemos, que es Haider, que nos va a ayudar y vamos a hablar de algunos aspectos, pero después, ¿sí? Al finalizar, antes de finalizar la clase, me cuentan, me dicen qué quieren saber o qué podemos hacer, ¿vale? ¿Listo? Entonces, vayan apuntando ahí lo que piensan y en un ratico me comparten, ¿vale?
Estas son las referencias bibliográficas, ¿vale? Esta es la presentación. Bien, ahora chicos les voy a compartir, ahora sí, el aula virtual. Ya se las voy a compartir. El aula virtual, ¿cómo se llama? Se llama matematicams.milaulas.com. Ya se las voy a compartir. En este instante, miremosla acá. Mira acá. Está acá en el buscador. Específicamente escribí matematicams.milaulas.com. ¿Sí? Efectivamente, yo ya estoy registrada. Pero recuerden, al finalizar la clase, ¿qué hacen? Ver el video tutorial y luego te registras. Antes no. ¿Vale? Cuando ya estés, entonces acá te va a aparecer si quieres poner la fotico del perfil, tú lo haces, cacharreas, ¿recuerdan esa palabrita? Ustedes van conociendo la plataforma poco a poco, no hay afán, ¿vale? A mí me van a encontrar no como Sandra Milena, sino como admin, mira acá la encuentran en la parte superior, admin user, eso se lee admin user, pero se escribe admin user, así me van a encontrar. Acá hay una nubecita, si la observan, en esa nubecita es para mensajes, entonces ahí ustedes me pueden escribir un mensaje. Si tienen algo que preguntarme, si tienen algo que decirme, me escriben ahí. En Teams no sugiero, ¿por qué, chicos? Porque tengo otro correo de otra empresa y entonces a veces cambio de usuario, ¿sí? Y a veces estoy, la mayor parte del tiempo estoy con otro usuario y entonces si tú me preguntas algo hoy, te contestaría hasta la otra semana o en varios días. En cambio, en el aula yo la reviso todos los días. Sábados, domingos, festivos. Entonces, acá en la nubecita tú me puedes preguntar, ¿vale? Entonces, aquí vas a encontrar varios cursos, pero tú buscas el tuyo. En este caso, Matemáticas 704. Esto, pues, es publicidad que ustedes saben que igual hay en varios sitios. Entonces, Matemáticas 704. ¿Qué van a encontrar, chicos? Pilas. Van a encontrar, entonces, aquí el video del aula, por si de pronto perdiste el link o lo ves un día y luego se te olvida, luego ya no te acuerdas cómo entrega la actividad, cómo haces, entonces acá vas a encontrar el video, vas a encontrar la guía, vas a encontrar el plan de asignatura de matemáticas, ¿sí? Entonces acá vas a encontrar qué temas vamos a ver, mira, qué temas vamos a ver, cuáles son los indicadores, cuáles son las actividades, cómo te vamos a evaluar, sí, todo eso lo vas a encontrar, entonces lo puedes leer con un poquito más de tiempo en casa, con tiempito, no hay afán, lo lees, ¿sí? En cuanto a la metodología, entonces chicos, de tareita, por favor, quiero que la lean, ¿sí? Y esto sí debe estar en su cuadernito, porfa, alguien me preguntaba, esta metodología, por favor, chicos, anotarla en el cuadernito, ¿sí? Entonces, es importante que tengan un cuaderno, Yo acá les solicito, si es posible, que sea de 100 hojitas cuadriculadas, ¿vale? Si ya lo tienes rayado, tienes otro, no importa, deja el que tengas, ¿sí? No hay problema, deja lo que tengas. Regla o escuadra, transportador y una carpeta tamaño oficio, que sea nuestro portafolio y lápiz, lapicero, borrador y caja lápiz, ¿sí? Chicos, les invito, recuerden que hay que leerlo y luego copiarlo en el cuaderno, ¿sí? Para que ustedes sepan que se va a calificar, que se tiene en cuenta, de qué manera se va a hacer. Recuerden que también va a haber una autoevaluación. La autoevaluación corresponde al 10% de la nota, ¿sí? Van a haber unas normas de clase. Entonces, quiero que la lean. Entonces, lo que han hecho hoy, miren, tan juiciosos, muy obedientes, haciendo silencio, levantando la manito, ¿cierto? Respetar la clase, al docente, los compañeros, sí, todo lo normal. Entonces, leerlo, chicos, y copiarlo en el cuadernito. Y las normas de la sala de informática, si en algún momento llegamos a la presencialidad, en alguna oportunidad, no sabemos cuándo, entonces yo solicito la sala de informática prestada y ahí hay unas normas. Entonces, recuerden chicos, leer esto, metodología. Profesor, ¿sabes que tenemos que escribir todo eso? Esta nomás lo escribes, ¿vale? Es importante que porfa lo escribes. Recuerda que tienes tiempito para hacerlo. Bueno, eso no es que ya mañana lo tengas que hacer, hoy lo tengas que hacer, no. Ve haciéndolo poquito a poquito, ¿listo? Bueno. Profe. Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo acá desde mi computador, porque estoy conectado en mi celular, estoy en el computador y está mirando los cursos disponibles, pero no me sale 7-4, profe. Me sale 9-1, 7-6, 7-3, pero no me sale 7-4. Lo vale. Mismo digo, profe, estoy buscando y no me salen. ¿Y chicos, ya se registraron? Sí, señora, yo ya me registré. ¿Ya te registraste? Sí, señora. Listo. Entonces regálame un minutico y ahorita hacemos una revisión, ¿te parece?
Porque sí, viste que a mí me sale, si viste que no hay ningún problema, entonces bueno, mira, sí, ¿vale? Tranquilo, ok, dale. Bueno, profe, sí, sí, vale, tranquila. Con gusto, muy gentil, gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Vamos a tener acá un link para comprimir archivos. Entonces, cuando tú me vayas a subir la tareita, si te queda muy pesadita, entonces acá puedes comprimir el archivo. Entonces, eso lo vas a usar más adelante, pero quiero contarte que ahí está. Ahora, aquí en este tema vas a encontrar el primer periodo. Acá donde dice grupos de trabajo, ¿cuál es la idea, chicos? Que hagamos parejitas de trabajo, ¿sí? Que tú elijas con quién te quieres ubicar, ¿cierto? Entonces, mira acá. Entonces, acá vas, no sé, tú seleccionas el grupo que quieras, el 1, el 2, el que tú quieras, y al finalizar te pones elegir, ¿cierto? Acá vas a elegir la opción que quieras, ¿vale? Recuerden, chicos, la propuesta es que todas las entregas y las actividades de matemáticas van a entregarse a más tardar los días jueves. A más tardar los días jueves, 11:55 de la noche, ¿sí? Si tú la tienes para el martes, pues la entregas. Si la tienes para el lunes, la entregas. Si la tienes para el miércoles, la entregas. Pero a más tardar el martes, el jueves. Entonces recuerde, si la tienes antes, tú la entregas, ¿sí? Es a más tardar, no es que sea el jueves, no. A más tardar, o sea, ya por tarde, porque dejaste para último día, ¿sí? Entonces, esta opción de elegir el grupo, recuerda que son parejitas, entonces elige con quién quieres trabajar, ¿sí? Entonces, ¿estará abierto hasta cuándo? Hasta el jueves 18 de marzo. Entonces, si quieres elegir hoy mismo, eliges. Si quieres mañana, eliges. Si quieres el sábado, eliges. Si quieres el domingo, eliges. Sí, no hay problema. Pero a más tardar el jueves 18 de marzo. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces, ya cuando elijas el grupo, pues, elegiste grupo, perfecto. Vas a ver este videito. Quiero que lo veas. Se llama Video Importancia de las Matemáticas para la Vida. Simplemente que lo mires. Es un videito corto y muy interesante. La guía que vamos a trabajar es esta, chicos. Dice guía números enteros. Entonces, acá vuelvo otra vez al punto. Es importante que veas el video. Es que créeme que si tú no ves el video, vas a empezar a preguntar, vas a empezar a hacer las cosas mal, de pronto las haces incompletas, de pronto no las haces bien. Y entonces la idea es que veas el video. Por eso vuelvo y les digo, no se me matriculen, no se registren, sino al finalizar la clase y ven el video y lo hacen bien, porque puede ser que de pronto no lo hagamos de la mejor manera y yo quiero que todo les quede perfecto. Entonces, guía números enteros, acá, esta es la guía que vamos a trabajar. Entonces, tú haces clic y vas a leer. Siempre debes leer la actividad, acá hay una explicación, lees. Entonces, lee la guía números enteros y realiza los ejercicios con procedimientos para entregar el jueves 18 de marzo. Si ves la fecha, mire, está en negrita. 11:55, 23:55, chicos, es lo que llamamos hora militar. Pero esto es 11:55 de la noche, hora de Colombia. Resulta, chicos, que esta plataforma tiene su casa matriz o reside en España. Entonces, entre España y Colombia hay 6 horas de diferencia, mira. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, por favor, Heider, que es nuestro monitor, para que de pronto si alguien te pregunta... Profe, pero entonces sería las 11 de la, ¿qué? ¿De la tarde o la, no, de la mañana? No, pone cuidado, exacto, no, ya voy para allá, no, regálame un segundo, ya voy para allá, una pausita, ya les respondo. Entonces, en Colombia sería, ¿qué? Jueves 18 de marzo, 11:55, yo les doy acá 4 minuticos más, o sea, antes de medianoche. En España, ¿qué hora sería? Mira, acá está la hora de España. En España sería viernes 19, 6 de la mañana, ¿se observan? Entonces, no se me vayan a confundir, la plataforma no va a estar abierta hasta el viernes 19, 6 de la mañana, esto es hora de España. Es decir, que tú debes subirla más tardar, ¿cuándo? El jueves 18, 11:55 de la noche, yo te doy 4 minuticos, la puedes subir a las 11:56, a las 11:57, a las 11:58, a las 11:59, ya cuando sea medianoche, ya estará cerrada la plataforma y en España será viernes 19 de marzo, 6 de la mañana. ¿Quedó claro, por favor? Tengan cuidado. Señora. Señora. Recuerden, chicos, la explicación, porque después de pronto se me confunde y no me entrega la tarea. Y yo necesito que tú entregues la tarea porque necesito que saques buenas notas. ¿Clara la situación? Ok, entonces pila, yo sé que les va a ir bien. Profe, entonces,
Dime, dime. ¿Profe, siempre va a ser el mismo día? ¿Siempre va a ser no. el jueves? El jueves sí, pero no, siempre el jueves, pero lo que va a cambiar es la fecha. Las guías que dejo, chicos, son corticas, ahorita les muestro. Las guías que dejo son corticas y les voy a dar 15 o 20 días para que la entreguen, dependiendo de qué, del tema, dependiendo de lo extenso que sea el tema. ¿Me hago entender? No es que sea cada 8 días, no. Es decir, miren chicos, hoy estamos a 2 de marzo y tienes plazo hasta el 18 de marzo para entregarla. ¿Clara la situación? Bueno. Sí, sí, señora. Listo, chicos, cualquier cosa me dicen, pero pilas, volvemos al punto. En cuanto a aulas y eso, ¿todavía preguntas? No, porque porfa, chicos, quiero que al final la clase vean el videíto juiciosos, hagan paso a paso las cosas bien, porque si le hacemos ahorita la carrera, no nos van a quedar como queremos, ¿vale? Entonces, aquí en la guía, mira acá donde dice, mira la guía, acá está, mira, dice, está en rojito, está en PDF, dice guía matemática sexto, séptimo números enteros. Entonces, haces clic, ¿dónde está la manito? Mira, haces clic. Cuando haces clic en la parte inferior izquierda, mira, acá la descargó. ¿Sí viste? La descargó. Haces clic y la abres, mira. Entonces allá la puedes descargar, la puedes guardar en tu celular, en tu tablet, en tu computador. Si quieres la puedes imprimir, o sea, lo que tú creas, ¿sí? Puedes tomar tus apuntes en tu cuaderno. Entonces mira la guía. ¿Están viendo la guía en este instante, chicos? Por favor, confírmeme. Sí, señora. Perfecto, gracias. Muy señora. Bien. Sí, señora. Muy bien, súper, chicos. Excelente. Entonces, ¿qué encontramos acá? Identificación de la guía. ¿Sí ven? Todo, ustedes lo leen con calmita porque esto hay que leerlo. Esto no es a la carrera, muchachos. Yo acá solamente les estoy mostrando, chicos, pero eso hay que tomar tiempito y hacerlo bien hechecito con calma, ¿vale? Entonces acá está el nombre. Está la dirección del aula virtual, mira, la dirección del aula virtual, el video tutorial. Vamos acá a ver una parte de números enteros, porque en este primer periodo no vamos a alcanzar a ver todo, chicos. Vamos a ver una partecita, ya les cuento cuál vamos a ver. ¿Sí? Algunos aprendizajes que queremos, ustedes leen esto con calma, objetivos, ¿sí? Y entonces acá sí ven, empiezan los números enteros y ustedes van a leer. Hoy voy a hacer una explicación, pero la idea es que ustedes lean la guía y con la guía también ustedes puedan profundizar y aprender más cositas, ¿vale? Entonces acá van a leerla, miren, la van a leer. Acá hay operaciones, ¿sí ven? Hay más ejemplos, miren, todos los ejemplos hay. Miren, observemos, ¿sí? Profe, ¿y eso a qué hora toca diligenciar el de formato de datos del estudiante? Cuando finalices la clase, ¿vale? Cuando finalices la clase, en el día, durante el lapso del día de hoy. Muchas gracias por tu pregunta, muy gentil. Entonces, en el día de hoy la haces, si lo quieres hacer ahorita, la idea es ahorita no porque estamos concentrados en la clase, pero termina la clase y lo haces, 5 minuticos lo hace. Si lo quieres hacer a las 2 de la tarde después de tu almuerzo, después del receso, después de ayudar en casita, bueno, después de hacer tareitas, bueno, no lo sé. El caso es que a más tardar hoy, chicos, medianoche, ¿sí? Medianoche hoy, porfa, para que me ayuden, ¿sí ves? Las actividades, mira, ahorita voy a explicar esto, no se preocupen, yo lo explico para qué. Para que ustedes esto lo puedan hacer muy rápido, muy fácil, sin problemas. Y si tienen preguntas, ya saben que en el aula y en la nubecita me pueden preguntar. Yo estoy pendiente. O por medio de Heider me preguntan también, ¿vale? Yo estoy muy pendiente. Entonces, miren las actividades, chicos. Y la idea es que ustedes las hagan, miren. Las actividades, miren. Son actividades muy fáciles, miren. Y son en parejitas, miren. No es más, es hasta acá. Y acá termina la actividad. Acá al finalizar en la bibliografía, acá ustedes pueden acceder a libros, pueden acceder a cuadernillos, pueden acceder a blog, pueden acceder a otro material que les pueda profundizar los temas. ¿Listo? Esta es la guía, ¿vale? Pregunticas hasta ahí, por favor. Y ahorita voy a explicarla, tranquilos. No la explico. Dime. ¿Profe, toca hacer un archivo en Word o solo mandamos las fotos? Porque lo que pasa es que el año pasado yo tomaba las fotos y las enviaba por Word y los profesores a veces decían que no las podían abrir. Vale, entonces, ¿qué te puedo sugerir? Por mí no hay ningún problema. Si tú la quieres hacer en Word, por mí está perfecto, ¿vale? Con los procedimientos. Recuerda que todo debe llevar procedimientos. Si quieres tomar la fotico y la pones en Word y un PDF, solamente te pido el favor que siempre te asegures que las fotografías te quedaron bien tomadas y que están legibles y que las puedo ver, ¿listo? Si de pronto no las llego a ver, yo te escribo en el aula y te digo que por favor la rectifiques o vuelvas y las tomes o algo, ¿vale? Pero tú te comprometes conmigo a que las vas a revisar antes de enviármela, ¿bueno? Bueno, profe, sí, señora, estaré ¿listo? Pendiente. Por favor, te agradezco, ¿listo? Ok, chicos, profe, vale, entonces dime, ¿qué haré? Sí, sí, sí. ¿Mercedes estaba compartiendo pantalla?
Sí. Creo que sí, pasa está. Es que yo no lo pude ver, escuchaba, pero no podía. Sí, los demás sí, recuerdas que yo les dije a los demás que se estaban viendo la guía y me dijeron que sí. Entonces, no te preocupes, ¿sabes qué puedes hacer? No te afanes. Una vez finalicemos la grabación, te va a quedar ahí. Entonces, tú la miras, miras el pedacito de la grabación en la cual yo mostré la guía, ¿vale? Para que te puedas adelantar en esa partecita que de sí, pronto tuviste algún problema de conectividad o algo, ¿vale? No te preocupes, mira la grabación. ¿Listo? Sí, ¿vale? Señora. Dale, dale, no hay ningún problema. Bueno, listo, chicos. Esto de autoevaluación del estudiante lo vemos en 8 días, ¿vale? Esto lo vemos en 8 días porque todavía tenemos tiempito. Chicos, hasta aquí, nuevamente, no se me preocupen, no se afanen. Esta visita al aula la hice como para que ustedes tuvieran una idea. Pero recuerden, al finalizar la clase, hacen el ejercicio, ven el video tutorial y se registran y se matriculan en el aula. Ahorita no, chicos, ahorita no, porque algo nos puede quedar mal y no nos funciona. ¿Listo? ¿Vale? Profe, una pregunta. Dale, claro que sí. Cuando vayamos a enviar los trabajos, ¿toca que los las envíen las dos personas del grupo o solo una? No, solamente una. Gracias por esa interesante pregunta. Súper, muy chévere. Solamente una. Bueno, gracias, profe. Dale, con gusto. Mira, entonces, digamos que ya terminaste la tarea. Perfecto, la quieres entregar, entonces mira dónde la vas a entregar. Recuerda solamente esta imagen, ¿dónde está el rectángulo? ¿Sí observan la flechita azulita? Sí, señora. Sí. ¿Dónde está la flechita? Dice, puedes arrastrar y soltar archivos aquí. Entonces, ya tienes el archivito, bien sea en Word, que tomaste las foticos, la pasaste a PDF, bien organizadito todo, bien bonito todo, muy bien presentado. Entonces, arrastras el archivo, ¿a dónde? A dónde está la flechita y lo envías. No es malo que tienes que hacer. ¿Listo? Esa es una forma. Gracias, profe. ¿Otra forma? No, con gusto. Cualquier pregunta me dicen. ¿Otra forma cuál es, chicos? ¿Dónde está la hojita? Acá donde tengo la manito. ¿Sí? Ahí dice agregar. Esa es otra forma. La que utilizan mal los chicos es dónde está la flechita. Arrastras el archivo y lo envías. Ya salió. Pero si quieres otra forma, porque hay varias. Entonces, acá donde está la hojita, si la observas, que dice agregar. Entonces, haces clic. Seleccionar archivo. ¿Cierto? Lo seleccionas y pones subir y salió. ¿De acuerdo? ¿Fácil? Sí, profe. Sí, señora. Está fácil, profe. Y además ustedes son muy pilos. Yo sé que sí. Listo, chicos. Eso es en cuanto a aula, ¿vale? Bueno. Entonces, eso es el aula. Pilas nuevamente, chicos. ¿Cuál es la invitación? A que hagan todo cuando terminemos la clase, para que la hagan bien concentradito, la hagan paso a paso, con calmita, no a la carrera, porque miren, chicos, que no me ponen atención y de pronto no nos queda bien lo que vamos a hacer. Entonces, no, ahorita poner mucha atención a la profesora. Y ahorita hacen las cositas y yo sé que les va a quedar súper bien porque estoy viendo que todos son muy pilos, que son chicos muy activos, muy dinámicos y los felicito por eso. Está Juliet. Juliet, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, profe. Una pregunta. Digamos, el de hacernos en parejas, digamos, ¿se toman las dos fotos de los dos compañeros o solo un compañero toma la foto del cuaderno de él? Solamente un compañero, Juliet, uno solo, un solo trabajito y un solo compañerito es el que realiza una sola entreguita, nada más. Ah, bueno, gracias. Uy, chévere, Juliet. Pero el otro, profe, pero el otro también tiene que tener la actividad hecha o... Sí, la otra persona la debe tener en su cuaderno, claro, claro, chicos, ¿por qué? Porque no sabemos en qué momento, chicos, vayamos nuevamente de regreso, ¿sí? No sabemos en qué momento volvamos al colegio. Entonces, cuando regresemos al colegio, tanto Juliet como Haider deben tener cada uno su cuaderno adelantado. No es que, un ejemplo, esté Juliet con el cuaderno adelantado, Haider con el cuaderno adelantado, y Homero no tenga sino solamente el cuaderno recién comprado. Entonces, no, ¿vale? Todos tienen que tener su cuaderno al día, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ustedes escogen, ay, dice de pronto Haider, ay no, Juliet, a ti te quedó más bonito, ¿cierto? Te quedó con mejor letra, es que tú tienes una letra más clara que la mía, un ejemplo, pues no estoy diciendo que sea así. Y entonces ustedes decidan, o por otra parte, entonces dicen, ay no, Juliet, hagamos una cosa, hagamos esto así, hagamos esto así, hagámoslo acá, pongámosle acá, quitémosle acá, añadamos acá. Y entre los dos lo están haciendo, ¿sí? O sea, pueden surgir varias opciones, pero ustedes se ponen de acuerdo, ¿vale, chicos? Bueno, sí, señora. Listo, vale, claro que sí. Listo, por ahí alguien nos está escribiendo que ya regresa, que tuvo que reiniciar. Dale, no te preocupes, dale, que entendemos que acá pueden pasar muchas cosas. Juan Esteban, adelante, por favor.
Juan Esteban. Profe, esto, uno puede estar solo, o sea, no en un grupo, sino uno solo. Juan Esteban, préstame atención. La idea acá, Juan Esteban, es que trabajemos en equipo, ¿sí? Que trabajemos en parejitas, que nos ayudemos. Puede ser que tú, Juan Esteban, seas muy bueno para matemáticas y yo sea muy buena para la parte del computador. Entonces, los dos podemos hacer un buen equipo de trabajo porque tú compartes tu talento y yo comparto el mío. Entonces, eso es lo que pretendo, Juan Esteban, y a todos los chicos que están en este momento, chicos, que podamos ayudarnos los unos a los otros. Que, como lo estoy diciendo, todos no podemos tener los mismos talentos, saberes, conocimientos, habilidades, pero podemos unirlas y podemos hacer un buen trabajo en equipo, ¿vale? Esa es la invitación. ¿Listo? Profe. Dime. Profe. Profe, desde la primera actividad ya podemos trabajar en grupo, o sea, los dos. Sí, ya. O sea, ahorita terminamos clase, ves video tutorial, te registras, te matriculas en aula y ya puedes seleccionar tu equipo de trabajo, puedes descargar la guía, puedes empezar a trabajar. Si tienes alguna pregunta, me escribes. Podemos desde ya, apenas termine la clase, ¿vale? Ok, David Santiago, adelante, por favor. David Santiago, que estás levantando la manito. Profe, tengo una duda. Con gusto. Digamos que uno se quiere hacer con alguien, pero no sabe en qué grupo está el compañero. Entonces, ¿uno cómo hace para saber quiénes se han unido a un grupo y quiénes no? Tú puedes ingresar directamente al aula y le pones, regálame un segundo, voy a dejar de compartir, ¿sí? Regálame un segundo bajo esta presentación y ya mismo te muestro y con gusto te indico. Entonces, mira, tú entras al aula, es esta, ¿listo? Entonces, donde dice tema 1, grupos de trabajo, entonces tú pinchas ahí, haces clic, ¿sí? Haces clic. Y acá, donde dice mostrar miembros del grupo, ¿sí lo observas? Mostrar miembros del grupo, entonces tú haces clic. En este momento está todo en blanco porque nadie se ha inscrito, ¿sí? Pero una vez se inscriban, ven, te muestro otro grupo. Espérame, un grupo que ya está inscrito. Espérate, te muestro y te hago el ejercicio. Algo que ya esté porque pues ustedes ahorita, hasta ahorita están obviamente haciendo el ejercicio. Pero regálame un segundo, mira, por ejemplo, acá hay otro, regálame un segundo, ya te muestro algo que ya esté funcionando, para que tú veas. Entonces, entras a grupo de trabajo, buscas donde diga mostrar, mira, acá dice miembros del grupo, ¿sí observas? Miembros del grupo mostrar, mira, y entonces te sale, ¿sí observas? Mira, acá sale, ¡ay, yo me quiero hacer! ¡Ay, mira! Está Nicole, está solita, me voy a hacer con Nicole. Es un ejemplo, ¿sí? Porque eso también hasta ahorita está, sino que acá los chicos ya se han matriculado, que son los de la mañana, ¿sí? Entonces acá mira, está Cristian, también está solito. Si observas, entonces de esa manera lo puedes mirar, ¿vale? Bueno, gracias, profe. No, con gusto, claro que sí, para servirte. Está Wilmer, cuéntame. Profe, ¿cuántos se pueden hacer por grupo? ¿Se pueden, digamos, hacer más de dos? No, máximo dos. Máximo dos. Ahí dice la instrucción. Dice que son por parejitas y ahí el máximo de capacidad que tiene cada grupo es dos personitas, ¿vale? Vale. Profe, listo. También otra. Dale. ¿Cómo era? O sea, que digamos, yo hice el trabajo, ¿no? Sí. No, ¿Y lo hacen el otro entre compañero también lo tiene que hacer o solo Wilmer, uno? Wilmer, lo hacen entre los dos. Lo hacen entre los dos, ¿sí? Ok, o sea que no, por decir así, en un Word. Que yo me acuerdo que no, espérame, pues me quedo. El año pasado nosotros tuvimos una reunión de informática y la profesora nos enseñó que hay un Word en el que nos podemos comunicar los dos. Yo le puedo enviar a él, digamos, a invitarlo a que hable conmigo. Y hablamos ahí desde el Word para saber si ya enviamos los trabajos y eso. Sí, claro que sí. Claro, pueden hacer desde Google Docs. Lo puedes hacer o lo pueden subir en un Drive y lo pueden editar entre los dos y lo descargan y ese es el que me envían. Ok. ¿Vale? Vale. Listo. No sé, chicos, bueno, recuerden, si a medida que va surgiendo preguntas, pues yo les voy cediendo la palabra. Bueno. Listo, chicos. Ya esa fue nuestra primera parte de introducción, ¿sí? De inducción a la clase de matemáticas. Bueno, bien. Ahora,
vamos a ver nuestra primera clase hoy. Por eso les digo que hoy me tuvieran paciencia porque tenía dos presentaciones. Por lo general es una sola. Y van a ver ahorita que la clase es más bien cortica, sino que hoy por lo que tenía dos sesiones, por eso es que se nos ha alargado un poquito. Y pues gracias por tenerme un poco de paciencia. Entonces, chicos, vamos a hablar acerca de los números enteros, ¿vale? ¿Qué quiero pedirles? Un favor. Que participen, ¿sí? Que vamos a estar muy pendientes de la clase y a medida que vamos viendo un temita, siempre van a haber ejercicios. Y la invitación es a que participen, ¿sí? A que me ayuden para que yo sepa si el tema quedó claro, si la retroalimentación es correcta, si debemos profundizar algo, ¿vale? Porque si no me contestan nada, pues yo pensaré que todo está perfecto. Entonces, quiero eso, ¿vale, chicos? Muy bien la participación. Los felicito, excelente las preguntas, excelente la dinámica, el interés. No, súper contenta estoy. Bueno, entonces acá, chicos, vamos a mirar el contenido. Entonces vamos a hablar acerca de los números enteros, vamos a hablar de los números negativos y positivos. Hay un ejercicio ahorita, yo sé que lo van a hacer muy bien, acerca de los números enteros en general, de la recta numérica, del valor absoluto opuesto de un número, comparación de números enteros, sumas y restas de números enteros, ¿vale? Esto es lo que tenemos propuesto. Objetivos. ¿Qué se pretende, chicos? Conocer los números positivos y negativos. Identificar los números enteros. Ubicar los números enteros en la recta numérica. Comprender el valor absoluto de un número. Identificar el opuesto de un número. Comparar los números enteros. Realizar operaciones de sumas y restas con números enteros. Y hacer uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta tecnológica, es decir, del aula virtual, matemáticams.milaulas.com. Bien, chicos, vamos entonces a mirar. Primero, a razón de introducción, recuerden que siempre la idea, chicos, es que ustedes se hagan esa pregunta o ese cuestionamiento. ¿Qué son los números enteros? Y en un ratico, al finalizar nuestra presentación o en medio de la presentación, ya tengamos una idea, ¿cierto? Ya podamos dar respuesta a esa pregunta, ¿qué son los números enteros? Entonces, permítanme que acá hay algo en el chat y me interesa. Ok, dale. Angie Lorena, discúlpame, hago una pausita, chicos, a lo de números enteros. Acá nos está preguntando Angie Lorena, que si el formato de estudiantes es el mismo registro que necesitamos para hacer la tarea. No, son dos situaciones distintas, son dos herramientas distintas. Angie, el aula virtual es matemáticams.milaulas.com y el formato está el link en el chat y en un ratito se los voy a compartir a Heider. Son dos herramientas diferentes. El aula virtual es para todo lo que tenga que ver con el área de matemáticas y efectivamente, el formulario es el link que les voy a compartir con Heider y que ya compartí en el chat. Entonces, lo que les comento, Angie, el registro y todo, vuelvo y te reitero. Lo primero que debes ver es el video tutorial, búscalo en el chat. Tú tienes, estás con el correo institucional, estoy viendo, entonces mira el video tutorial, pero cuando termine la clase, en este instante no, por favor, porque dura 11 minutos 35 segundos, en este instante no. Ahí en el chat está el video tutorial, está el aula virtual y está el formulario que debes diligenciar. Listo. Entonces, al finalizar la clase, para que por favor lo hagas, ¿vale? Ahorita no, porfa, para que nos concentremos, ¿vale? Muchísimas gracias. Y recuerda que me puedes escribir. Yo estoy muy pendiente de cualquier pregunta, ¿vale? Bien, chicos, vamos entonces a hablar pilas, porque recuerden que hay preguntas. Van a haber preguntas y quiero que todos participen y además que la guía nos quede bien, ¿sí? Les quede súper bien y no haya lugar a dudas. Entonces, chicos, vamos a hablar acerca de los números enteros, ¿vale? Entonces, primero, números positivos y negativos. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta acá, chicos? Que los números negativos son los que están por debajo de ¿quién? Del cero, ¿cierto? Y que se escriben con el signo menos delante. Entonces, tenemos a ¿quién? A menos 1, a menos 2, a menos 3, a menos 4, a menos 5. ¿Quién me da otro ejemplo de un número negativo? ¿Dividido? Menos 7. Muy bien. ¿Qué otro? Menos 10.
Menos 10, excelente. ¿Qué otro? Menos 15. Menos 15, excelente. ¿Qué más? ¿Qué otro? Menos 10, menos 7. Menos 7, ok. Angie nos dice menos 6. Muy bien, Angie. ¿Quién más? Menos 13. Menos 13. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos claro cuáles son esos números. ¿Cómo se fue menos infinito? Menos infinito está diciendo, uy, estás diciendo todos los números negativos hasta el infinito. Imagínate, ya nos resumiste todo. Muchas gracias. Ok, claro que sí. Bien, chicos, ya tenemos entonces claro cuáles son los números negativos. Muy bien, vamos entonces ahora. Cuando un número no lleva signo, se entiende que es positivo. ¿Lo tenemos claro? Decir, cuando tenemos el 3, no hace falta que tú coloques el más 3. No, simplemente colocas 3 y ya sabes que es positivo. Tampoco hace falta que digas más 3. No, simplemente dices 3, o dices 5, o dices 7. Chicos, ayúdenme. Ejemplos de números positivos, ¿cuáles serían? 8. 8, 9. 2. Infinito. Infinito. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Ok, por acá vemos en el chat, permítanme un segundito. Entonces vemos por acá, muy bien, 7, 20, 5, 8. Muy bien, excelente. Ok, vale, vamos avanzando. Ejemplos. Entonces, pila, chicos, porque acá viene ahorita un ejercicio. Entonces, estamos a 8 grados. Como estamos a 8 grados, eso es un número como positivo. Ahí está el ejemplo, pero recuerden, no hace falta colocarle el más. Simplemente colocas 8 grados y sabes que es positivo. Estamos a 8 grados bajo cero. Todos los grados que estén bajo cero son grados como negativos. Entonces colocas menos 8 grados. ¿Cómo sería? Estamos a 10 grados bajo cero. ¿Cómo me quedaría? Profe, qué pena, es que no tenía conectividad, se me fue como el internet y no escuchaba, profe. Profe, yo acabé de llegar. Bien, chicos, las personitas que acabaron de llegar, por favor, la idea es que luego puedan ver la grabación, ¿vale? Para que puedan no, adelantar en la temática. No acabé de llegar a clase, sino que estaba haciendo un mandadito. Vale, no te preocupes entonces. La idea, recuerden, chicos, que es que este tiempito, como nos vamos a ver en los martes, o sea, en la virtualidad, nos vamos a ver los martes hasta ahorita, la idea es que estemos muy juiciositos en este instante, ¿sí? Y entonces hablemos con mamita o papito y les digamos a ellos que por favor nos colaboren para que puedan estar ustedes muy juiciositos en ese tiempito, ¿vale? Y al finalizar, pues haces el mandado, lo que necesites, ¿vale? Pero la idea es que estemos bien juiciositos. Bueno, la persona que de pronto tuvo algún problema de conectividad... No tenía conectividad. Vale, no te preocupes, la persona que tuvo problemas de conectividad, no te afanes. ¿Cuál es la intención? Al fin, vamos a continuar con lo que estamos desarrollando y al finalizar ves la grabación desde el principio y te adelantas en esa partecita, ¿vale? No hay ningún problema, bueno. Entonces continuamos, chicos. La pregunta es, si estamos a 10 grados bajo cero, ¿cómo me quedaría el número? Menos 10 grados. Menos 10 grados. Muy bien, excelente. Si estamos a 20 grados bajo cero. Menos 20 grados. Menos 22. 20, ¿cierto? Menos 20 grados. Muy bien, chicos. De pronto a veces se escucha, ¿cierto? Como intercortado. A veces hay problemas técnicos, pero no hay problema, ¿vale? Vamos a mirar entonces acá, chicos. Otra vez, para reforzar un poquito esos números positivos y negativos. Entonces, si hablamos del sexto piso, es un número como positivo, ¿cierto? Positivo. Sexto piso, de positivo. Recuerden que ahí en la gráfica estamos observando el número más. Sí, adelante. Sí, cuéntame. La persona que desea, con gusto. Bueno, profe. Dime. Sí, con gusto. Es que mi mamá ya me creó el correo. Vale, chicos, nuevamente, por favor, al finalizar la clase hacen la tareita, ¿sí? De registro ahorita, por favor, para que estemos muy atentos a la clase, porque la idea es que puedan hacer la guía de la mejor manera posible. Bueno, continuamos entonces. Si hablamos del sexto piso, chicos, recordemos que es positivo, ¿sí? Lo vemos en pantalla, pero no hace falta colocar el más, ¿cierto? Simplemente colocas 6. Aquí lo están colocando en la gráfica para que quede muy claro, chicos, pero no hace falta. Si hablamos del segundo, sí, claro, dime.
sin importar el número, puede ser positivo o negativo? Sí, puede ser positivo o negativo, correcto. El único que no tiene signo es el cero. No es ni positivo ni negativo, pero el resto pueden ser positivos o negativos. Si tú hablas de 100, está al menos 100. Si hablas de 25, está al menos 25. Bueno, y así bueno, sucesivamente. Vale. Entonces, nuevamente, chicos, tranquilo, no hay problema. Entonces, si hablamos del segundo sótano, recordemos que los sótanos ya son los subterráneos, ¿cierto? Entonces, vamos ya abordando los números, ¿qué? Negativos, ¿cierto? Entonces, ya sería menos 2. Si hablamos del segundo piso, es un número positivo. Si hablamos del tercer sótano, es un número como negativo. Entonces, chicos, ayúdenme. Si hablo del octavo piso, ¿cómo me quedaría? Positivo. ¿Y cómo sería el número? 8. 8, muy bien, perfecto. Si hablamos del séptimo sótano. El 6. Negativo menos. ¿Y cómo me quedaría el número completo? Menos 6. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Muy bien, excelente. Si hablamos del cuarto sótano. Menos 4. Menos 4. Muy bien. Si hablamos negativo. Exacto, entonces muy bien, perfecto. Si hablamos del quinto sótano, menos negativo y menos 5. Menos 5, ¿cierto? Menos 5. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Y negativo. Muy bien, vale. Entonces, hasta ahí estamos bien. Ya con esto recordemos que vamos a ir realizando nuestra guía, que es lo que pretendemos, ¿vale? ¿Listo? Vamos ahora, chicos, a hacer algunos ejemplos y quiero que me ayuden entonces. Expresen las siguientes temperaturas con el signo positivo o el signo negativo. Entonces me van a ayudar. Primero, 5 grados más alto que 0 grados centígrados. ¿Qué signo sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. 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 Muy bien. Excelente, chicos. Segundo, 15 grados más bajo que 0 grados centígrados. Menos 15. Negativo. 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 Muy bien, chicos. Vamos con el tercero. 8 grados más bajo que 0 grados centígrados. 8 negativo. Negativo. Menos 8. Muy bien, chicos. Y cuarto. 28 grados centígrados más alto que 0 grados centígrados. Positivo. 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 Más 28. Positivo para coronavirus. Bien, chicos, positivo. Acá también nos están compartiendo en el chat. Excelente trabajo. Muy bien, chicos, la retroalimentación. Vamos a mirar ahora, chicos, los números enteros. Recordemos que ese conjunto de números enteros se identifica o se simboliza por la letra que Z. No lo olviden. Así como los números naturales se simbolizan por la letra N, los números enteros por la letra Z. Recordemos que los números naturales son los positivos, que fue lo que ustedes trabajaron el año pasado. Son los números 1, 2, 3, 4. Tenemos el 0 y tenemos los números negativos. Entonces, los números enteros es la reunión de ¿qué? De todos los números positivos, del 0 y de todos los números negativos. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Señora. Ok, listo, chicos. Entonces, nuevamente resumimos, porque quiero que quede muy claro. Los números enteros se simbolizan por la letra Z. ¿Y quiénes lo conforman? Todos los números positivos. El cero y los números negativos. Pregunto, ¿será que menos 6 es un número entero? Sí. Sí, señora. Ah, no, profe, no. Bien, ¿cierto? Ah, no, ¿sí? Recordemos, chicos, nuevamente, los números enteros se simbolizan por la letra Z y es la reunión o el conjunto de ¿quiénes? De todos los números, ¿qué? ¿Positivos? Positivos. Todos los positivos, 1, 2, 3, 4, hasta infinito, del 0 y de los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el infinito negativo. Entonces me pregunta, ¿será que menos 20 es un número entero? Sí, señora. Señora. Muy bien. ¿El cero es un número entero? Sí, señora. Profesora. Profe,
Profe, una pregunta, entonces el cero, ¿a qué pertenece? Porque si el cero a más infinito y el cero hasta el cero menos hasta el, bueno, lo que usted dijo, ¿a qué pertenece, profe? Mira, el cero es independiente, ponme cuidado. Entonces, hasta aquí vamos a hacer una pausita. Entonces, los números enteros se representan en la recta numérica. Mira acá para que seas más clara en la explicación, ¿sí? Me regalas un segundito, ya te voy a explicar la segunda parte. Entonces, bueno, ¿qué observas aquí? ¿Qué tenemos acá? La recta numérica. Esa recta numérica es como una regla, ¿sí? Pero va a tener no solamente números positivos, sino números negativos, ¿sí? Entonces, en el centro, ¿a quién vas a encontrar? Al cero. Si lo observas, en el centro, al cero. Luego vas a encontrar los números hacia la derecha. Hacia la derecha vas a encontrar los números positivos. Va a estar el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y del cero hacia la izquierda vas a encontrar los números, ¿qué? Negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, los números positivos van del 1 hacia el infinito, ¿cierto? Está el 0, que es un número neutro, no es ni positivo ni negativo, él es independiente. Y luego viene, profe, de menos 1 hacia el infinito negativo, el restante de números. ¿Sí? Cuéntame. Profe, eso digamos un ejemplo en fútbol, ¿no? Que digamos están los dos equipos y el árbitro, digamos, es el 0. Podría ser, los, claro, sí. Menos, ¿no? Exacto, perfecto, exacto, exacto. Profe, otra pregunta. Dime. O sea que básicamente la N, que son los números naturales, es un subconjunto de la Z, que son los números enteros. Perfecto, claro que sí, correcto, perfecto, claro que sí, Dylan. Vale, ¿hasta aquí estamos bien, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, recuerden muy pilas porque ahorita viene nuestra segunda actividad. Entonces, esta es la recta numérica, recuerden. ¿Sí? La recta numérica, en el centro, ¿quién va? El cero. Hacia la derecha van los números positivos, como en una regla o en una escuadra. Y hacia la izquierda van los números negativos, ¿vale? Bueno, vamos a continuar entonces. Recordemos que los números positivos son los números que son mayores que ¿quién? Que cero. ¿Cierto? Entonces encontramos en la recta ahorita, va el 0, luego va el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Mm? Los números negativos son los números que son menores ¿a quién? Al 0. Y el número 0, que no es ni positivo ni negativo, es un número neutro. ¿Sí? Entonces acá observamos la recta numérica nuevamente, chicos, observamos el 0 en todo el centro. Observamos hacia la derecha los números positivos, recuerden, que son mayores al 0. Y hacia la izquierda los números negativos que son menores al cero. ¿Listo? Vamos a hacer una práctica. Entonces acá, recuerden, vamos a analizar paso a paso. Entonces observemos. Observa la recta numérica y selecciona las opciones que indican la ubicación, que son correctas, ¿vale? Vamos a concentrarnos y vamos a hacerlo bien, ¿vale? No da la carrera, chicos, porque pues la idea es que todo lo hagamos pues de la mejor manera posible. ¿Listo? Entonces, en nuestro ejercicio, vamos a mirar. Permítame un segundo. Entonces, nuestro primer ejercicio nos dice que efectivamente, uy, regálame un segundito que acá se me congeló esto. Regálame un segundito, por favor, si son tan gentiles. Permítame un segundito, qué pena con ustedes. Entonces, ya ahora sí. Entonces, nos están diciendo que F se ubica en 4. Recordemos que ahí no hay escala, pero cada lineecita representa un número. Entonces, en el centro se observan que está el 0. Luego seguiría aquí en el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Entonces, la primera selección nos está diciendo que F se ubica en 4. ¿Será eso cierto? ¿Será verdadero o será falso? El 4, profe. F se ubica en 4. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero, profe. Sí, profe, verdadero. Verdadero, ¿sí? ¿Alguien opina diferente? No, profe, es que me ha confundido porque es que no había contado al cero, sino conté desde el que está a partir del cero, entonces por eso dije que era. Profe, sí, es la F se ubica en el 4. Ok, perfecto. Muy bien, chicos, excelente trabajo. Vamos con la B. E se ubica en menos 3. No, sí, verdadero. Verdadero. Ah, no, falso. Verdadero, verdadero. Verdadero.
No, profe, es falso. No, no te confundas por la B. Yo también me confundí, es la de la que toca... ¿Cómo se llama? Toca ubicar. Profe, ¿uno cuenta desde el cero? ¿Uno sí, empieza cuentas a contar el desde cero, el cero? El cero, ya tienes el cero. La siguiente lineecita, ¿quién sería? Ayúdeme. El uno. Menos el uno. Uno. Menos uno. Recuerden que hacia la izquierda son los negativos. ¿Listo? Entonces tenemos el cero. Nuevamente concentrémonos. El cero. Hacia la izquierda, ¿quién seguiría en la siguiente lineecita? El 3. Al 2. Menos 1. Menos 2. Devolvámonos, a ver. Permítame un segundo. Acá tenemos nuestra siguiente recta numérica. Mírenla acá. En el 0. Hacia la izquierda, ¿quién sigue? Mire. Menos 1. ¿Sí lo observan? ¿Quién sigue hacia la izquierda? Menos 2. ¿Quién menos sigue? Menos 2, menos 3 y menos 4. Menos 4. ¿Quedó claro? Hacia la derecha son los positivos. Entonces está 1, 2, 3, 4. Tenemos en el medio el cero, entonces pilas. Tenemos en el centro el cero. Hacia la izquierda negativos, entonces va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Quedó claro, chicos? Sí, señora. Okay. Vamos entonces nuevamente. Señora. Vamos a leer, tranquilos, no hay problema. Acá estamos para aprender y vamos a retroalimentar sin afanes. Entonces, la siguiente, que es la B, nos dice E se ubica en menos 3. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. 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 Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la C. A se ubica en 2. Falso. 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 ¿Verdadero, profe? Ah, no, falso, falso, falso. Recuerden, chicos, en el medio, en el centro está el cero, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos. ¿Sí? Entonces nos están no, diciendo... No, profe, es falso. Ok, A se ubica en 2. No, ¿cierto? Falso. Muy bien. ¿A se ubica en dónde, chicos? Ayúdenme. No. En menos 2. Muy bien, en menos 2. Excelente trabajo. Vamos con la D. B se ubica en 5. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Sí, señor. ¿O alguien opina diferente, chicos? Sí, ¿alguien opina diferente? Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la E. C se ubica en menos 5. Verdadero. Falso. Falso. Falso, profe, porque ahí dice que la... Ah, no. Es verdadero, por favor. Verdadero. Muy bien, chicos. Verdadero. Recordemos, está el cero. Hacia la izquierda están los negativos. Entonces, cada lineecita la vamos ubicando con el número que corresponde. Entonces recordemos que va menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Muy bien, chicos. Y la última. D se ubica en 2. Verdadero. 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 Mega verdadero. Muy buen trabajo, chicos. Excelente. Vamos entonces a continuar con nuestro siguiente ejercicio. Escriba los números que correspondan a las flechas. Entonces, aquí quiero que me ayuden nuevamente. Muy bien, chicos. Entonces, la A, ¿a qué número corresponde, por favor? La A. A menos 4. Menos 4. Muy bien, chicos. La B. A menos 1. A menos 1. A menos 1. Muy bien. La C. Más uno. A más 1. A 1, ¿cierto? Recuerden que no hace falta decir más. Ahí está, pues para que el estudiante ya se vaya ubicando. Pero recuerden, chicos, que tú dices 5, 6, 8. No hace falta más 5, más 6, más 8. Ok, muy bien. La C me dicen qué es, chicos. Repítame, por favor. 1. 1, muy bien. Eso, muy bien. La D. 3. 3. 3. Excelente. Y la E. 6. Profe, ¿por qué en la de menos no está el 6 y en la de más sí está el 6? Dime.
Profe, pues es que en la otra no aparece el 6 en la de menos. En cambio, en la que está positiva, sí desaparece el 6. Discúlpame, qué pena contigo. No te escuché bien. Qué pena. ¿Me podrías repetir si eres tan gentil? Ah, sí, señora. Profe, es que en la de menos no aparece el 6 y está recortada. En cambio, en la de más sí aparece el 6 y ahí sí ya está completa. Ah, ok, no, ahí fue solamente cuestión de espacio, pero si tú quieres igual podemos alargar un poquito la recta y vas a incluir al menos 6, ¿vale? Ah, bueno, profe. Sí, vale, no hay ningún problema, claro, gracias por tu pregunta. Bien, chicos, vamos a continuar entonces el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es ese número natural que resulta de quitarle el signo, ¿sí? ¿Cómo identificas que es un valor absoluto? Porque le pones esas dos rayitas a los lados. Si lo observas, esas dos rayitas a los lados. A es cualquier profe, número. Me salió un momentito. Dale, dale, no te preocupes. Dale, no, no te afanes. No te afanes, que entiendo que tienes problemas técnicos. No te preocupes. Vale. Entonces, chicos, ese valor absoluto, recordemos que son esas lineecitas que le pones a los lados, ¿sí? Esas lineecitas que le pones y es lo que lees como valor absoluto, ¿sí? A, ¿quién es? Cualquier número. Entonces, vamos a colocar el valor absoluto de menos 7. ¿Ya? Ya lo solucionaste, me alegro mucho. Qué bien, súper bienvenido. Entonces, el valor absoluto de menos 7, ¿quién será? 7, ¿sí? Es decir, el valor absoluto son esas dos lineecitas diagonales que estamos colocándole, laterales, perdón, esas dos lineecitas laterales que le estamos colocando a cualquier numerito y que va a hacer que efectivamente resulta de quitarle el signo. Los numeritos van a quedar sin signo. Entonces, si tú tienes el valor absoluto de menos 7, ese número va a quedar positivo. Siempre va a quedar positivo. Entonces, valor absoluto de menos 7 es ¿cuánto? 7. Valor absoluto 7. De 4 es 4. Valor absoluto de menos 9, ¿cuánto sería? 9. Muy 9. Bien. Perfecto. 9, sí. Siempre le vamos, muy bien, le vamos a quitar el signo. Profe, ¿y puede ser el número infinito? ¿Puede ser el número infinito? No, mira, por lo general acá nosotros, cuando tú dices infinito, estás diciendo que puede ser cualquier número. Claro, pero acá ¿cuál es la idea? Que nosotros definamos a qué número corresponde, ¿sí? Es como cuando yo estoy en el curso 704 y yo digo, es que contésteme cualquier estudiante del colegio, ¿cierto? No, a mí me interesa en este instante que me conteste un estudiante de qué curso, del curso qué. 704. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros decimos infinito, positivo o negativo, estamos dando a entender que puede ser cualquier número, pero acá que quiero, dentro de esos ejemplos, que tú me digas un número específico, ¿sí? Que tú me digas el menos 5, que me digas el menos 2, que me digas el 1, que me digas el 4. ¿Sí me hago entender? Porque los infinitos, pues, lo dejan muy al general, ¿de acuerdo? Bueno, profe, sí, señora. Vale, muchas gracias. Bien, chicos, continuemos acá retroalimentando. El valor absoluto de menos 2. Dos. Es quitarle el signo, ¿sí? Quedarían siempre positivos. El valor absoluto de menos 25. 25. ¿Cierto? El valor absoluto de menos 12. Doce. Ok, chicos, entonces, continuamos con, recordemos, los valores absolutos. Resulta de quitarle el signo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se simboliza? Se simboliza efectivamente por las dos lineecitas laterales que se le ponen a cualquier número. Entonces, A es cualquier número. Puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces podemos colocar acá ejemplo como el valor absoluto de menos 7, tú le quitas el signo, va a quedar positivo, es 7. El valor absoluto de menos 8 va a ser 8. El valor absoluto de menos 1 va a ser 1. Pregunto, ¿el valor absoluto de menos 17 cuál será? El 17. 17. Muy bien, chicos, excelente trabajo. O sea, excelente. Que, profe, sin importarse al signo más o menos, o sea,
sin importar el signo. O el signo menos. Siempre. Profe, ¿me escucha? Chico, te escuchamos bastante, con bastante interferencia, sí, muy entrecortado, pero lo poco que te puedo entender es que sin importar si el número es positivo o negativo, siempre el valor absoluto nos va a dar positivo, es correcto. Lo poquito que te puedo entender. Vale, pero... Sí, sí, eso vale, fue sí. Exactamente. Ah, bueno, dale, gracias, sí, qué pena contigo, es que se escuchaba muy entrecortado, pero pues lo que te pude captar en la conversación creo que fue eso. Dale, claro que sí. Bien, chicos, vamos a mirar ahora el opuesto de un número. Entonces, el opuesto de un número que de un número entero, ¿no? Es otro entero que tiene el mismo valor absoluto, pero el distinto signo. Entonces, el opuesto de menos 5 es ¿quién? El 5, o sea, con el signo contrario. Con el signo contrario, ¿listo? Ahora ayúdenme. El opuesto de menos 9. 9. 9. El opuesto, muy bien. El opuesto de menos 11. 11. 11. Muy bien. El opuesto de menos 7. 7. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Y cómo lo puedes obviamente dibujar o representar? Por medio de nuestra recta numérica. ¿Lo recuerdan, chicos? En el centro está el 0. Hacia la derecha están los positivos. Entonces, en el ejemplo ubicas el 5. Hacia la izquierda están los negativos, ubicas a quién, a menos 5, ¿vale? Bueno, sí, señora. Listo, chicos, vamos a mirar la comparación de los números enteros. Entonces, observemos siempre. En el centro está el 0, ¿verdad? Ya lo hemos visto pues, durante la clase. Cada lineacita, recuerden que representa un numerito. Acá está el 8, está el 20, está el menos 8 y está el menos 20, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? Vamos a comparar algunos números. Entonces, pregunto, ¿el 8 es mayor o menor que el 20? Repíteme, profe, que no está entendiendo. ¿Es menor? Claro que sí. ¿Es menor que el 20? ¿No? ¿El 8 es mayor o es menor que el 20? Menor. Es menor. Menor. Es menos 8. Es menor, ¿cierto? Pila, son positivos los dos, son positivos los dos. 8 positivo, 20 positivo. Pero sabemos que el 8 es menor que 20. Muy bien, perfecto. Eso en cuanto a los positivos. Vamos a hacer otro ejemplo de positivo. Ahora, ¿el 10 es mayor o menor que el 20? Menor. Es menor que el 20. Menor. Es menor, o sea, 10, menos 10, profe, es menos 10. 10 es menor que el 20, ¿cierto? Pilas, todavía no vamos a abordar los negativos, ¿sí? Todavía no. Vamos a hacer una pausita, estamos en los positivos, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a abordar los negativos, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que aquí vamos, pilas, porque acá hay algo muy, muy especial que quiero que comprendamos y lo vamos a ir perfeccionando a medida que vamos avanzando en las clases. Entonces tenemos acá en la mitad, recuerden, en el centro está el 0, ¿sí? En el centro está el 0, perfecto. Ahora, sigue después del 0 hacia la izquierda, menos 1, ¿lo recuerdan? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y así hasta menos 20. A medida que el número esté más cerquita, los negativos, pila chicos, los negativos, a medida que los números negativos estén más cerca al 0, son mayores. Entonces, en este caso, menos 20 es menor que menos 8. ¿Por qué? Porque el menos 8 está más cerca, ¿quién? Al 0. Pilas con esto que pasa con los negativos. Entonces, pregunto, menos 2, mira dónde está, más cerquita al 0, menos 2, ¿es mayor o menor que menos 8? Bueno, mayor. 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 Muy bien. Felicitaciones. Eso dependiendo de la distancia, me imagino. Claro, recuerden, los números negativos, pilas, no se van a confundir, los números negativos que estén más cerca al 0 son mayores. Pregunta, ¿menos 3 es mayor o menor que menos 5? Es mayor que menos 5. Mayor. Muy bien,
menos 7 es mayor o menor que menos 5? Mayor. Menos 5. Menos 7, perdón. Menos 7 es mayor o menor que menos 5. Menor. Muy bien, ¿por qué? ¿Quién me explica? Porque el 5 está más cerca del 0. Y el 7 está más lejano que el 0. Uy, chicos, súper. Excelente trabajo, felicitaciones. Muy, muy bien. Vale. Vamos a mirar nuestra última partecita de nuestra clase el día de hoy. Se llaman sumas y restas de números enteros. Entonces, pilas. Ustedes son muy, muy, muy pilosos. Me tienen hoy sorprendida. Muy, muy sorprendida y gratamente sorprendida. Entonces, chicos, vamos a ver las sumas y los restas de números enteros, básicas. No, acá no, más en el otro periodo avanzamos más. Aquí estamos, estos son conceptos básicos. Entonces, pilas. Estas reglitas sí necesito que me ayuden y estén en su cuadernito. Más adelantito, ustedes van tomando apuntes, tranquilitos. Ya no, no. Ahorita vamos a estar acá concentrados en la clase muy bien como lo han hecho hoy. Entonces, sumas y restas de números enteros. Entonces, esta es una primera regla. Los dos números que tienen el mismo signo, siempre los vas a sumar y vas a dejar el mismo signo. ¿Me explico? Pilas aquí, chicos. El 4 es positivo, ¿sí lo observan? El 3 es positivo, tienen el mismo signo. Como los dos tienen el mismo signo, ¿qué haces? Lo sumas. Como los dos son positivos, tu respuesta tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? Entonces observemos. 4 más 3 da 7, positivo. Miremos el otro ejemplo. El 4 es negativo. El 3 es negativo. Los dos tienen el mismo signo, son negativos. ¿Qué voy a hacer cuando tienen el mismo signo? ¿Los voy a qué? Sumar. Los sumo. Entonces, 4 y 3, 7. Como los dos son negativos, dejo el mismo signo. Por eso me da menos 7. Hasta ahí, chicos. ¿Quedó claro? Vamos a hacerlo acá por medio de un ejercicio. Ayúdenme. Profe, ¿y cuando es, digamos, más 7 menos... Bueno, sería 7... Menos 2. Ah, bueno, ahí entonces va la otra, te me adelantaste un poquito. Entonces ahí, cuando los números tienen signos diferentes, ¿qué hago? Los resto, ¿vale? Entonces ya voy para allá, regálame una pausita, muy interesante, ya voy para allá, claro que sí. Entonces, vamos primero a hacer la primera reglita, ¿sí? Es que es para ir por partecitas, ¿vale? Entonces, recuerden, cuando los dos numeritos tienen, o cuando, no solamente los dos, cuando los números tienen el mismo signo, siempre los voy a sumar. Y dejo el mismo signo. Entonces acá, ¿cuánto es 7 más 5? Ayúdeme. 12. 12. Como los dos son positivos, mi respuesta ¿cómo tiene que ser, chicos? Positiva, ¿cierto? Muy bien. Siguiente ejercicio. 12 más 8. 20. 20. Uy, bien. Uy, súper. Tercer ejercicio. 15 más 25. 40. Muy bien, chicos, súper. Vamos a ver cuarto ejercicio. Menos 4, menos 3. Negativo 7. Menos 7. Muy bien. Si observamos, los dos números tienen el mismo signo, son negativos. De una los sumas y dejas el mismo signo. ¿Perfecto? Ahora, menos 10, menos 20. Menos 30. Uy, súper, chicos. Y finalizando, menos 8, menos 12. Menos 20. Uy, súper. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Los felicito. Muy bien, acá también Angie nos está ayudando. Súper, Angie, Lorena. Muy bien. Y a todos los chicos que han participado. Excelente trabajo. Bien, chicos, entonces, pilas. No vamos a olvidar esa regla. Los números que tengan igual signo que hacemos... Lo sumamos. Lo ponemos exactamente el mismo signo, excepto cuando es números normales o números positivos. Muy bien, Wilmer. Excelente tu participación. Bien, vamos ahora a la siguiente reglita que ya se me estaban adelantando un poquito y que les dije que ya un momentico una pausita. Siguiente. Entonces, cuando los dos números tienen distinto signo, ¿qué hacemos? ¿Qué creen ustedes que hacemos, chicos? ¿Los restamos?
Lo restamos, muy bien, claro. Cuando los números tienen el mismo signo, sumamos. Cuando tienen signo diferente, restamos. Muy bien, que fue lo que el chico se me adelantó un poquito. Cuando tiene más y menos. Exacto, eso es lo que pasa. Cuando tiene más y menos, restas. ¿Vale? Lo restas. Ya vamos a ver un ejercicio. Claro que sí, no te preocupes. Ya vamos a ver un ejercicio. Entonces, cuando... ¿Profe, al final de la clase vas a llamar lista? Chicos, recuerden que no hace falta llamar lista. ¿Por qué? Porque yo descargo la lista de asistencia, ya se las muestro, de Teams, ya la he descargado como 4 veces. Entonces ahí me aparece el nombre de las personas que asistieron, la fecha, la hora en que se unieron y la hora en que abandonaron. Entonces no hace falta llamar lista. Bueno, ya les muestro, ¿listo? Bueno, chicos, venga que está la última partecita, ya terminamos nuestra clase hoy y muy bien, me voy muy contenta, súper, los felicito, qué chévere los estudiantes y el curso, súper, súper. Bien, entonces, ahora, los dos números que tienen distintos signos, dijimos que sé qué, acuérdense, ¿qué? Se me olvidó, ¿qué se hace? Se restan, muy bien, pilas. ¿Y qué pasa? Acá entonces viene acá pilas con esto porque ese es un truquito importante. Y se pone el signo del número mayor en valor absoluto. Alguien dirá, uy, no entendí nada. Tranquilo, ya voy a explicar. Pilas a la explicación. Pilas aquí. Tenemos menos 4 y tengo 3. El 4 es negativo, el 3 es positivo. Los dos signos son distintos. Resto, ya, de una, resto. Entonces, a 4 le quito 3, me queda 1. Perfecto. Pero entonces viene Angie Lorena o Daniel y dice, uy, pero, ¿y qué signo le pongo? ¿El negativo del 4 o le pongo el positivo del 3? Vamos a mirar. En valor absoluto, recuerden que valor absoluto le quito los signos. ¿Cuál es mayor, el 4 o el 3? El 4. El 4. Quitémosle, por eso les digo, 4. Imaginariamente, borra el signo, imaginariamente. Quedó el 4 y quedó el 3. ¿Cuál es mayor? El 4. El 4. Muy bien. Como es mayor el 4 y el 4 es negativo, mi respuesta, ¿cómo debe ser? Menos 1. Menos 1. Muy bien. Vale. Vamos a hacerlo mentalmente así rapidito porque estos chicos están muy pilosos hoy. El siguiente ejercicio. Menos 5 más 3. Menos 5. Menos 8. Menos 8. Recuerden, los signos diferentes se suman, ¿de verdad? 12, profe. Menos 2. Menos 5 más 3. 12, profe, porque os digo que los que tenían los mismos signos se restaban. No, los que tienen los mismos signos se suman. Los que tienen signos diferentes se restan. Menos 2. Voy a anotarlo acá en el chat. Recuerden que la pregunta, ¿cuál es? Menos 5 más 3. ¿Cuánto es? Signos menos diferentes, dos. ¿Qué pasa? Más 3, da más 3. Menos 2. Profe. Observemos. En el chat está menos 5 más 3. Signos diferentes, ¿qué hacemos? Se restan. Tengo 5 manzanas, me como 3, ¿cuántas me quedan? Menos 2. 2, ¿cierto? Mayor, ¿cuál es? Borramos los signos. Mayor, ¿cuál es el 5? El 5 es negativo, 5. Te queda menos 2. Muy bien. Bien, chicos, vamos a ver los ejercicios de práctica. Ayúdenme entonces. Vamos a mirar acá finalmente cómo nos queda la retroalimentación. ¿Listo? Entonces, 6 menos 4. 10. 2. Restar, chicos. 6 menos 4. 2. Menos 2. Menos. ¿Cuál es el mayor? 2. El 6 es positivo, ¿cierto? El 2, sí, 2. 2. Muy bien, chicos. El segundo, 20 menos 15. 5. Sí, 5. Bien, eso, sin lugar a dudas. Muy bien, no dudes porque lo dijiste muy bien. Tercero, menos 8 más 5. Menos 3. No, Bruna, ¿qué pregunta? Dime. Menos 3, profe, menos 3. Dime con menos gusto. 3. Profe, una pregunta. Dime, con gusto, te escucho. Profe, pues es que como te digo que los que tenían el mismo signo menos se 3. Sumaban. Entonces sí, claro, pero es que ponle cuidado, los que tienen el mismo signo se suman, ¿te acuerdas?
pero te pregunto, ¿el 8 qué signo tiene? Positivo. ¿El 8 es positivo? Mira bien, porfas, porfis. ¿El 8 qué signo tiene? Mira bien. Negativo. Negativo, vale. ¿El 5 qué signo tiene? Positivo, es positivo. Perfecto. Esos dos signos son diferentes, ¿sí lo observas? Sí, señora. Entonces ahí vamos a... ¿Sumas? Solamente... ¡No, me silenciaron! Dale, dale, chicos, ok. A ver, chicos, por favor, no deseo que de pronto tengan ese tipo de comportamientos. No hay que silenciar a nadie, la idea es que puedan participar, como lo han hecho hoy, de la mejor manera posible, pilas con las personas que están haciendo ese tipo de comportamientos, porque no está bien, ¿vale? Tengan cuidado. Dime, por favor. Perfecto, pues mira, tú me estás silenciando. Claro que sí, yo ya estoy acá mirando y por favor, chicos, o sea, no quiero tomarme... Profe, en la clase pasada también nos silenciaron. Ok, dale, perdón. Entonces, chicos, profe, la persona que lo está haciendo... Pues como yo soy el monitor, que me pusiera en contacto y que eligiera usted, y usted me dijera quién fueron las personas para dale. Que yo eligiera a la profesora. Dale, vamos a hacer lo siguiente. Claro que sí, muchas gracias. Miren, chicos, la verdad, soy muy poca, muy dada a siempre pedir las cosas de buena manera. Creo que cuando uno es respetuoso con las personas, pues lo mínimo es que también sean con uno, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, todos hemos sido muy respetuosos con todos. Entonces, les pido el favor, estudiante, que a partir de este instante, o sea, lo hiciste hace un ratico, perfecto, te equivocaste, pero sé que ya no lo vas a hacer más. Estudiante, que a partir de este instante y en mis siguientes tutorías tenga una actitud como la de hace un momento con los chicos, en serio que lo remito directamente a coordinación y se hará el proceso correspondiente, el proceso de convivencia y disciplinario. Entonces, de manera muy atenta y muy respetuosa, como está quedando en la grabación, le solicito que esas actitudes no se repitan. En dado caso, recuerden que tomará ya las sanciones, los coordinadores, que ellos consideren. Por favor, no lo hagan. ¿De acuerdo? Gracias, chico. Ya para la siguiente oportunidad te estaré pasando acá el dato efectivamente de quién fue la persona o quiénes son las personas que hacen esos comportamientos que no están bien. Mientras tanto, la invitación muy respetuosa a que por favor el comportamiento sea excelente y que respetemos las participaciones de todas las personas. Muchas gracias. A partir de este momento ya sabrán, en un momentito les muestro todas las herramientas que tiene Teams, dentro de ellas la asistencia, no hace falta que yo llame asistencia y de esa manera puedo saber qué personas también están haciendo cosas que no deben hacer. Por favor, chicos, muy buen comportamiento, muchas gracias. Continuemos entonces. Menos 8 más 5, ¿cuánto es, por favor? 3. 3. 3 o menos 3, ayúdeme. Menos 3. Menos 3. Menos 3, ¿cierto? Menos porque, 3. ¿Quién me explica por qué menos 3? ¿Quién me ayuda? Profe, porque tienen el mismo signo, porque tienen menos 8 y tienen más 5. Ese es el caso de restar, perfecto. Pero ¿por qué no dejamos el signo positivo al 5? Yo todavía no logro entender eso, ¿por qué? Porque el 8 es el mayor, el menos 8 es el mayor. Muy bien, esa es la respuesta, excelente. Porque el menos 8 es mayor y por eso tu respuesta es negativa. Muy bien, chicos, ahora, menos 10 más 20, ¿cuánto es? Más 10. Menos 30. ¿Sí? ¿Se asumo? Si los signos son diferentes, los sumo, ¿sí? Más 20. Menos 10 más 20. Menos 10. Menos 10. Más 10. Es más 10. Profe, da menos 10 porque el 10 es mayor que 20. ¿Sí? ¿Te parece? ¿El 10 es mayor que 20? Sí, el 20 es el mayor. El 20 es mayor, muy bien. Es decir, la respuesta es 10 positiva, ¿cierto? Pilas. Y finalizando, chicos, menos 15 más 5. Menos 5. Menos 5. Menos 15 más 5, ¿cuánto es, chicos? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Muy bien, excelente trabajo. Bien, chicos, entonces les comparto las referencias bibliográficas. Esta era la presentación del día de hoy. Les quiero compartir una última cosita antes de finalizar nuestra clase. Alguien me preguntaba hace un ratico, profe, ¿tú no llamas lista? Les quiero compartir, permítame en un segundo.
Esto lo que descargo directamente de Teams, ya se los voy a mostrar. Esta fue la última versión que hace un momentico descargué. Entonces, les estoy compartiendo. ¿Observan, chicos? Por favor, me confirman. Sí, señora, sí se ve, profe. Sí, observemos ya. Acá. Entonces, mira, Sandra Rojas, ¿a qué hora se unió? ¿Sí observan? Mira acá. Por ejemplo, vamos a mirar a Nicole Sofía Álvarez. Mira, miremos que tiene problemas de conectividad. Mira la hora que se unió, el día 2 de marzo, ¿cierto? Se unió exactamente a las 10:32:48 de la mañana. Mira, ¿a qué hora se unió? ¿Cierto? Tan chévere, profe. Por eso no hace falta que yo llame lista. Profe, ¿sí? Busque el mío. Ok, vale, chicos. Entonces, miremos acá cada uno de los nombres. ¿A qué hora se unió y a qué hora se abandonó? Entonces, por eso no hace falta que yo llame lista, ¿vale? Profe, ahí cuando a mí me sale que se unió y se abandonó, es porque me estaba fallando. Sí, sí, no te preocupes, que cuando sale, se unió y se abandonó, entiendo que es porque tiene problemas de conectividad, claro que sí. Pero entonces, observemos. Era para decirte que toda la clase no pude ver tu pantalla, entonces Mercedes me dijo que viera la grabación, entonces cuando ahorita vea la grabación, copio y hago lo que su Mercedes estaba haciendo. Claro que sí, Charit. Te felicito porque tienes muy buena actitud y has estado obviamente ahí muy constante en la clase. Muy bien, chicos. ¿Profe? Dime, Heider. ¿Profe, usted me puede ahorita enviar la lista? Es que yo no la tengo. ¿La lista del curso? Sí, señora. Porque es que es para tomar apuntes quién se unió y quién no se unió. Ah, con gusto. Ya Heider, ya te la comparto, Heider. ¿Listo? Ahorita no, es que tengo otra tutoría, ahorita a las 12:30, pero apenas termine mis tutorías de hoy, Heider, me pongo al día contigo y te envío con mucho gusto la lista de asistencia. Bueno, profe, gracias. Vale, no, Heider, a ti. Muchas gracias. Laura Valentina, cuéntame. Heider, profe, ¿los trabajos que hicimos con el profesor Néstor se van a tener en cuenta este periodo? Claro que sí, el profesor me envió en 8 días, ¿me acuerdan, porfa? ¿Me acuerdan? Les muestro las notas que el profesor me entregó. Yo respeto todas las notas y solamente incluyo las mías y con eso se saca la nota del primer periodo, ¿vale? Gracias, profe. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, chicas, con gusto. Dylan, adelante. Profe, tal vez ya lo dijo, pero no lo escuché. Es que casi toda la clase ha estado trabando. Pero es que ahorita fui a mirar lo del blog y aparecía que no estaba 704. Ok, ya voy a compartirte pantalla para que miremos la invitación para Dylan y para todos. Nuevamente, ver el video tutorial, verlo con calma, verlo completo y hacer el paso a paso, porque recuerden que si a veces no lo hacemos correctamente, entonces pues no nos va a gestionar el registro y la matrícula como queremos. ¿Listo, chicos? Entonces, tranquilitos, ahorita ya terminamos la clasecita y hacemos el proceso de la mejor manera posible. ¿Listo, chicos? ¿Vale? Ok, no hay ningún problema. Ya les comparto pantallita y ya miramos que todo esté al día. ¿Sí? ¿Sí, con gusto? Profe, pues no es la lista, no me preocupé porque creo que Forero Joan tiene la lista, entonces él creo que me la va a compartir. Ah, bueno, dale, dale. Si quieres o si no te la envío, tú sabes que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Heider, no hay lío. Sí, yo se la envío pues, sí, Heider. Ah, bueno, ¿tú tomaste qué? ¿Capturas de pantalla? Sí, señora, pero sí, yo tomo capturas de pantalla, pero le voy a enviar la borrador de la lista que yo tengo, entonces la voy a enviar. Dale. Ah, bueno, dale, Heider, entonces cualquier cosita me ubicas, me dices si la necesitas o si no, pues no hay ningún problema, ¿vale? Lo que te pueda ayudar, pues igual estoy atenta, ¿listo? Bueno, profe, sí, señora. Vale, chicos, ya no sé si hay alguna otra preguntita, que es que son las 12:25 y tengo también tutoría ahorita, entonces pues ustedes me dirán. Bien, entonces nuevamente, chicos, miren y cualquier situación me escriben, recuerden que pueden escribirme al aula o me la hacen saber por medio de Heider, ¿vale? Bueno, chicos, entonces agradecerles nuevamente, bienvenidos a la clase de matemáticas. Son ustedes muy amables, de verdad que muy complacida, excelente la participación, felicitaciones, muy, muy, muy bien. Listo, chicos, entonces no siendo más, me despido. Muchísimas gracias por todo, que tengan un excelente resto de día. Recuerden que más tardecito, tarde-noche, le estoy compartiendo a Heider el video tutorial, para los que no tenían activo el chat,
el aula virtual y el formato para los daticos, ¿vale? Chicos, un excelente resto de día, excelente clase, muy, muy bien la participación activa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Recuerden cuidarse demasiado. Chao, profe. Bueno, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, profesora. Chao, profe. Hasta luego, profe. Dios la bendiga. Chao, profe. Feliz día. Gracias, chicos. Igualmente para ustedes. Chao, profe. Que tenga una buena tarde.